Las cargadoras o cargadoras frontales trabajan más que cualquier otra maquinaria que tenemos. Aunque se les opere apropiadamente y se les revise diariamente, se les necesita dar un mantenimiento preventivo rutinario para mantenerlas en un buen estado. Este programa cubre los procedimientos a seguir para el mantenimiento preventivo de cargadoras frontales, el cual usted, como operador, debe realizar. Usted pensará que hay muchos pasos a seguir, y sí que los hay. La cargadora frontal es una máquina muy compleja. Pero no es necesario que usted memorice todo. Solo debe tener a mano el manual de mantenimiento de la cargadora. Un detalle más. Existen distintos modelos de cargadoras. En este programa, el servicio fue realizado en una cargadora Ford. La ubicación de algunas partes pueden ser diferentes. Lo más importante es que le dé servicio a todas. Consulte el manual si no está seguro dónde están las partes que necesiten servicio o mantenimiento. Bien, vamos a empezar. Lo primero que usted tiene que hacer es protegerse, así que coloque la barra de seguridad en su lugar. Si alguien se subiera a la cabina mientras usted se encuentra en el área de giro, usted podría resultar lastimado muy seriamente. Luego, revise el manual de mantenimiento preventivo y tenga todo lo que va a necesitar listo para dar servicio a la cargadora. Filtros, aceite, trapos, herramientas, en fin, todo. Una vez que haya hecho esto, drene el aceite del motor. La mayoría de las cargadoras usan cerca de 20 litros de aceite, así que asegúrese de tener un recipiente lo suficientemente grande para almacenarlo. Mientras el aceite drena, usted puede comenzar a revisar el motor, empezando con el nivel del aceite hidráulico. Si usted puede ver aceite a través de la ventanilla, con eso es suficiente, pero el nivel nunca debe estar más arriba de la mitad. También revise el fluido de la transmisión. Si el nivel está bajo, asegúrese de revisar el manual de la cargadora para encontrar el tipo de fluido adecuado a añadir. Luego, revise el indicador del filtro de aire. Este está bien, por dentro todavía está claro, pero si enrojece, tendrá que cambiar el filtro. En realidad hay dos filtros. El más grande, el cual va a cambiar, es el filtro primario. Pero ya que lo tiene afuera, también limpie el filtro interior. Tenga cuidado, todos los filtros de aire son delicados. El filtro puede tener agujeros pequeños que usted no puede distinguir, por los cuales puede entrar polvo y arruinar el motor. Así que golpéelo suavemente para limpiarlo, pero si está muy sucio, reemplácelo. Ahora,
haya o no cambiado el filtro, apriete la trampa de polvo para liberar cualquier material que se haya acumulado. Luego revise que las bandas o correas tengan la suficiente tensión y que no estén desgastadas. También asegúrese de que haya suficiente líquido refrigerante en el radiador. Todavía hay un filtro más que cambiar en este lado del motor, el filtro del combustible. Primero, afloje el tornillo de montaje por la parte inferior del filtro, luego saque el tornillo por arriba. Luego engrase ligeramente la junta y colóquela de nuevo. La grasa ayudará a sostener la junta en su lugar, a sellarla y facilitará el siguiente cambio de filtro. Ahora coloque el nuevo filtro y el tornillo. Deje el tornillo un poco suelto y abra la válvula de purga de aire. De esta manera, cuando usted inyecte combustible, todo el aire saldrá. Cuando vea salir el combustible, usted sabrá que ya no hay aire en el sistema. Ahora apriete el tornillo y cierre la válvula de purga. Y esto es todo en cuanto al filtro del combustible. Ahora veamos el otro lado del motor. Hay algunas cosas más que hacer. Primero cambie el filtro de aceite. Asegúrese de limpiar la junta del filtro, ya que usted no quiere volver a meter dentro del sistema cualquier suciedad que se haya acumulado. Luego, revise el líquido de los frenos. Y mientras usted esté en este lado del motor, revise otra vez las bandas o correas. Finalmente, tome una muestra de aceite y coloque el tapón de drenaje y añada el aceite nuevo. Y esto es todo en cuanto a la inspección del motor. Ahora sigue la lubricación. Como se dijo antes, hay diferentes modelos de cargadoras, así que la lubricación puede ser un poco diferente para cada modelo. Pero hay dos cosas que lo ayudarán a estar seguro de lubricar todos los lugares que lo necesitan. Primero, hay un diagrama dentro del compartimiento del motor que muestra todos los lugares que hay que lubricar. Y segundo, como regla general, se deben lubricar todas las articulaciones de los gatos hidráulicos y de los brazos mecánicos. Esta cargadora tiene dos brazos mecánicos y dos gatos para levantar la pala, y un brazo y un gato para girar la pala. Así que hay muchos lugares que lubricar. Usted encontrará que es mucho más fácil lubricar todos los lugares mientras la pala esté en el piso, excepto los puntos de giro de la pala. Luego levante la pala para lubricar más fácilmente dichos puntos. Pero asegúrese de bloquear o frenar la pala antes de meterse debajo de ella. Esto es todo en cuanto a la lubricación de las partes de la cargadora, pero todavía no terminamos. Hay algunos lugares más a lubricar en el área de giro, la junta universal y los puntos de giro de la dirección. En la junta universal hay dos lugares que necesitan lubricación, uno en la junta misma y el otro en la ranura. En el eje de la dirección hay que lubricar cuatro partes, dos en cada lado. Y esto es todo lo que hay que lubricar, los brazos mecánicos, los gatos hidráulicos, las juntas universales y los puntos de giro de la dirección. Bien. Solo queda una cosa más que hacer antes de poner la cargadora en marcha. Revisar la batería. Asegúrese de que todo esté en buenas condiciones, de que tenga suficiente líquido adentro y revise los cables y las conexiones. Y bien, esto es lo que básicamente cubre el mantenimiento preventivo. Pero recuerde, después de darle servicio a cualquier motor,
póngalo en marcha. Revise los niveles de fluido. Revise si hay pérdidas y escuche si hay ruidos extraños. Y con esto llegamos al final de este programa. Las revisiones diarias que usted realiza, la seguridad como usted opera la cargadora y el mantenimiento preventivo que realiza regularmente logran que esta maquinaria tan importante se mantenga trabajando adecuadamente.